Hola chicos y chicos, buenos días. Nos estamos preparando para ir a Disney. Mirad, el Aya la camiseta que tiene. Mickey. ¿Quién es tu personaje favorito de Disney? Muñeco. Pero Mickey Mouse, ¿verdad? ¿No? ¿No te gusta Mickey Mouse? Pato Donald. Pato Donald. Muy bien. Pues eso, chicos y chicos, nos estamos preparando para irnos a Disney. Son las 10 menos cuarto y andamos un poco tarde, así que venga. Bueno, yo hoy me he vestido muy cómoda, me he puesto unos leggings negros, pero esta blusita muy fresquita, aunque sea de manga larga, pero es así como muy fresquita. Vamos a tener muy buen tiempo, estamos teniendo muy buen tiempo aquí por París. 18 y 19 de máximas, así que fenomenal. Mi marido ya me está diciendo, Ane, vamos tarde, vamos tarde. Ya se está poniendo de mala leche. Bueno, me voy a pintar los labios hoy con el número 6 de Color Fix y nada, ya estoy preparada. Me he puesto unas zapatillas buenas para estar cómoda todo el día. Nos quedan 2 minutos, 1 minuto para llegar a Disney. ¡Ya! ¿Verdad, cariño? Y hemos visto un globo grande ya. Bueno, ¿estáis preparados para ir a Disney? Sí. El parque de Disney son dos parques en sí, Disney, ¿vale? ¡Disney! ¡Ya se ve! ¡Ah, sí, ya se ve! Nosotros hemos cogido acceso a los dos parques. El Disney de siempre. Disney. Y hay otro que es Disney Studios, que es más, está más centrado en las películas y todo eso. Y no sé si, a ver, nosotros en principio solo vamos a estar un día en Disney. Si nos quedamos con las ganas, hemos pensado que el viernes vamos a volver. Ahora por Minnie Mouse, ¿vale? Mirad, ya estamos entrando en Disney. Esto es lo que os encontráis si venís en coche a Disney. A ver, tarjeta, vamos a... Ya empezamos a pagar. Ah, no, tienes que pagar tú por allá. Sí, por este lado se paga. Bus. Woody. Es Woody, es Buzz Lightyear. Buzz Lightyear, bueno. Y ahí está la Bella Durmiente. Hijos, bueno, Irene y Íñigo sobre todo, se han empapado de todas las películas de Disney desde pequeños. Yo siempre les ponía películas de Disney y se saben todas, todas las pelis, ¿verdad, Irene? ¿Y a mí? Sí. Tú, pues porque eres más pequeñita, vale. y ya tus hermanos mayores no quieren ver tanto Disney y no has podido ver tanto. ¿Cómo que no? Pero Elaya también, Elaya se cansa viendo las películas, sí, se cansa. Pero ¿cuál es tu película preferida, Elaya? ¡Dumbo! ¡Dumbo! A Laia le gusta Dumbo y Mickey Mouse. Al final, mis hijos, o sea, a mí siempre me han encantado las películas de Disney. Tenemos todas, tenemos incluso La Cenicienta 2, 3, Sirenita 2, 3, tenemos todas las películas no, posibles. No tenemos Toy Story de miedo. Toy Story tenemos la 1, la 2, la 3. Es que nos falta la 4 y nos falta Encanto. Las últimas pelis, las últimas. Ya, las últimas pelis de Disney yo no controlo mucho. Pero bueno, que nosotros en esta familia nos hemos empapado de las películas de Disney. Os tengo que decir que no nos hemos preparado nada, no hemos traído disfraces. Bueno, me toca pagar. Dentro del parque hemos pagado 30 euros. El parking cuesta 30 euros, ¿vale? Dejar el coche todo el día aquí. Hemos pagado con tarjeta de crédito, sin problema. Y nada, pues aquí empieza la aventura. Nosotros hemos cogido acceso a los dos parques. Somos conscientes de que en un día no se puede ver todo y menos dos parques, pero bueno, vamos a intentar ver todo lo que podamos. A la mañana nos vamos a centrar en montarnos en las atracciones. ¡Ay, pero loco! ¿Y las tiendas? Y las tiendas luego. A la tarde vamos a ver unas cuantas actuaciones, ya os iremos diciendo. Hemos pagado una actuación aparte, que es la del Rey León, y por eso el día en Disney nos va a salir por 600 euros. Pero eso sin comer ni nada. ¿Esa? Claro. ¿Esa? 5 personas. Vale, 5 personas, me dice mi marido. 600 euros, 5 personas, ¿vale? Pero porque hemos pagado aparte una actuación. Una actuación hemos pagado. Eso es.
si no sale como 460 y tantos, ¿no? 5 personas. El Aya ya paga como una persona normal. A partir de los 3 años todos pagamos igual, ¿no? Creo que sí. Sí. No, igual no. Eso, los niños pagan un poco menos, un poco menos. Y de 3 años, hasta los 3 años es gratis. Ve tú en el pato, Donald. Aparca tu coche. Bueno, pues nada, vamos a aparcar el coche. Buscando ordenadamente, ¿verdad? Según la llegada de... ¿Qué haces? Ah, mira, es que... Claro, porque hay uno ahí, igual nos podemos meter por ahí, ahí está, y hacemos antes. No, está, a ver, habrá ¿no? un parking VIP para esos tíos. Ah, vale, vale. Estos son los del parking VIP, los que nos están adelantando. Parking especial. Pero eso, parking, la gente está aparcando de forma parking ordenada. El parque principal de Disney está dividido en 5 zonas y la primera zona es por donde se entra, ¿vale? La primera zona se llama Main Street USA y como podéis observar, pues son las típicas zonas, casas antiguas de Estados Unidos y eso, la entrada se hace desde la primera zona, ¿vale? Que está indicado en rojo. Hay varios accesos que tienes que pasar y esta es la última y aquí es donde ya enseñas la entrada para pasar. Hay un poquito de cola porque bueno, porque vamos todos más o menos cola a la misma hora y bueno, aquí estamos contentos, ya hemos entrado y estas son las típicas casitas antiguas de madera de Estados Unidos, ¿vale? Estamos en la primera zona, Main Street, USA, USA. Y está, toda esta zona está llena de tiendas, ¿vale? Nada más entrar, ahí al fondo ya se ve el castillo de Disney, el castillo más importante del mundo. Y bueno, todavía estamos en la primera zona y ya hay un desfile, ¿vale? ¡El Ayita, cariño! ¿Esto recuerda a Mickey Mouse? ¿Es? Por temas de copyright, tengo miedo, chicas y chicos, y habrá partes en las que quite el sonido. Otras partes voy a dejar, a ver si me deja YouTube dejar el sonido de fondo de Disney. Antes de ir a Fantasyland, que es donde está el castillo y toda la fantasía de Disney, nos hemos ido al lado izquierdo y hemos entrado en Discoveryland. Y bueno, aquí me estoy sacando un vídeo para hacer un Reels que para Instagram. Os invito a que os paséis por mi Instagram. Y lo dicho, hemos ido a Discoveryland, es una zona futurista. Aquí está lo de Toy Story y más cositas, Star Wars. Y mirad, vamos a hacer cola para montarnos en esta atracción. Me voy a montar, bueno, se van a montar Irene y Íñigo. Después de una hora de cola hemos conseguido llegar y aquí están mis niños subidos en la atracción. Y mientras tanto, el Aya y su padre pues han estado conociendo la zona. Ahora los niños se quieren montar en la montaña rusa de Discoveryland, ahí donde veis, al lado izquierdo, en esta zona de aquí. Es como, pues eso, como si fueras un astronauta que vas al espacio, pero hay una cola tremenda y volveremos a la tarde, lo volveremos a intentar a la tarde. Mientras tanto, pues seguimos paseando
para montarse en estos coches, que Laia quiere montarse en estos coches, le encantan los coches, pues también hay una cola tremenda. Entonces, en un principio, pues bueno, seguimos dando una vueltita, que ya nos hemos montado... ¿Cuánto? Pues no es tanto. Esta investe. Mire, ve tu edad de Star Wars, ¿es? Vale. De Star Wars. Vamos al siguiente, ¿no? Aprovechamos para visitar una tienda aquí en esta zona de Discovery Land. En todas las zonas hay tiendas, aunque principalmente la mayoría de las tiendas están en la entrada, donde habéis visto antes. Pero bueno, en cualquier esquina te ponen una tienda. Este peluche cuesta 80 euros. Ya le he dicho a Irene que no, que no, que no. Y bueno, ya nos disponemos a ir a Fantasyland, pero justo hemos visto otro desfile, que yo creo que es el desfile inicial, que a la mañana lo hacen pues cada 2 horas o así, cada 3, un desfile chiquitín, pero que está muy bien, la música está genial. Corroboro que es el mismo desfile que hemos visto al inicio cuando hemos entrado, pero es súper bonito. Ahora lo estamos viendo de cerca, antes lo hemos visto de lejos y ahora de cerca. Y los niños están encantados de ver a los personajes de Disney y la verdad es que la música acompaña. La música de Disney es lo mejor. A mí me emociona mucho y bueno, encima bailando, a mí que me encanta bailar, la música... Ahora sí que sí, nos dirigimos a otra zona, la tercera zona que visitamos, a Fantasyland. Y bueno, la entrada a Fantasyland es a través del castillo, el castillo más famoso del mundo entero, yo creo. Es precioso y es como un cuento de hadas. Al final pasas por el castillo, pero tú no lo visitas, ¿vale? O sea, es como un paso y es la zona más infantil de las 5 zonas que hay en el parque. Y bueno, en esta zona se recrean las diferentes casas que se ven en las películas, pues la casa de Cenicienta o los pueblos o los barrios, la casa de Pinocho, veréis más adelante. Hay más tiendas para que gastes dinero, por supuesto. Nada más llegar nos hemos encontrado con un carrusel con caballitos y estaba cerrado y justo lo han puesto en marcha y nosotros hemos conseguido ya entrar en la segunda vuelta. Hemos dicho, venga, pues vamos a ponernos en la cola, justo lo estaban abriendo y bueno, nos hemos montado los 5 en familia. Elaya ya ha empezado a animarse un poquito más, ya ha quitado el miedo. A Elaya lo desconocido le da mucho miedo, es muy asustadiza, pero ya más o menos pues ya empieza a soltarse y a disfrutar un poquito más del parque. Iñigo Sanola. Hola, hola.
¿Dónde la guita? ¿Dónde hago la guita? ¡Gora Tavera! ¡Irene! ¡El ayita! ¡Bye! ¡Del Lurra matando a su cariño! ¡Es! Hemos intentado ir a la casa de Pinocho para ver Pinocho, pero hay una cola tremenda, bueno, tremenda, una cola de media hora para poder visitarlo. Entonces hemos decidido seguir hacia adelante, dar un paseíto. Y en esta zona de aquí, dentro de Fantasyland, empiezan las atracciones. Son muy infantiles, tipo Dumbo. El Aya quiere montarse en Dumbo, pero hay una cola de una hora. Y bueno, vamos a seleccionar bien en qué atracción nos montamos. Chicos, estamos haciendo cola para montarnos en un trenecito que hay ahí. Y nada, pues esto tienes que tener mucha paciencia porque está lleno de colas. Hemos intentado montarnos en Dumbo, pero no hemos podido porque en Dumbo hay mucha cola, ¿verdad, cariño? Hay mucha cola. Y aquí hemos visto que hay menos. Ahora estamos en la zona más infantil. Irene. Estamos Fantasyland es la zona más infantil, pero ahora enseguida ya nos vamos a recorrer hacia el otro. Bueno, después de esto queremos comer. Y luego ya nos quedan dos áreas para ver y hay unas cuantas actuaciones que queremos ver también. ¿Ya entráis o qué? ¿Sartén Zarete? ¿Nos aplasta la tripa? No. ¡Aleluya! La idea ahora es dejar Fantasyland y ir hacia Adventureland, que es la cuarta zona que nos queda por conocer. Y si queremos repetir, pues volveremos a la tarde. Y justo estamos entrando ahora en Adventureland y justo hay una zona de descanso, una zona para comer y hemos encontrado una mesa libre. Así que vamos a sacar nuestras cositas, vamos a comer con lo que hemos traído de casa, aceitunas, hay una lata de bonito, lomo y tal, y vamos a aprovechar para descansar a la sombra, para ir al baño. Por cierto, los baños de Disney están súper bien, están muy bien cuidados, continuamente hay una persona encargada para limpiar, huele bien, hay muchos baños, lavabos para lavarte las manos, y la verdad es que se agradece cuando vas a un parque así. Seguimos con nuestra aventura en la zona de Adventureland y estamos buscando un sitio para comprar un helado. Esta zona está pensada para, bueno, también para pequeñitos, pero es una zona más de aventuras, hay atracciones un poquito pues más para más mayores. Queremos ir a la zona de Piratas del Caribe, pero hay una atracción muy bonita que podemos ir todos en barco, pero hay una cola de una hora, como no, y lo vamos a dejar para la tarde. Y bueno, vamos a seguir hacia adelante. En esta zona de aquí hay mucha, mucha gente. Bueno, hay gente por todas partes. Aunque os tengo que decir que tampoco nos hemos encontrado con muchas, muchas aglomeraciones. Yo pensaba que iba a ser peor. Bueno, por fin hemos conseguido comprar un helado. Un Magnum cuesta 4 euros. Y no os creáis que es un Magnum muy grande, ¿eh? El helado de Íñigo, 4 euros y medio. Aquí todo cuesta el doble. Mm.
Ya estamos en la última zona que nos queda por conocer, Frontierland, y aquí es donde vamos a ver el espectáculo que ya tenemos cogido del Rey León. Me he puesto en la cola. Ahora, bueno, a las 3:30 tenemos una actuación del Rey León. Son las 2:30 pasaditas y ya hay una cola tremenda. Hay que estar a las 3 ya y, bueno, la gente está haciendo cola. Entonces me he puesto yo en la cola y mis hijos han ido ahí, que hay un parque de niños. Mientras tanto nos están esperando ahí mi familia y yo, pues nada, a hacer cola. Porque hemos pagado la entrada para ver esta actuación específicamente, pero las entradas no son numeradas, o sea que es búscate la vida. Y bueno, ya hay una cola bastante grande.
Bueno, seguimos con nuestra aventura en Frontierland, que es la zona oeste del parque de Disney. Y bueno, ya veis que en esta atracción hay 75 minutos y bueno, las colas pues son muy grandes. Pero pues nada, vamos a seguir hacia adelante. Vamos a ver en qué atracción nos podemos montar. Y bueno, mientras tanto, también vamos a entrar en alguna tienda que otra. Porque bueno, Disney está lleno de tiendas para que tú puedas comprar tranquilamente. Y en esta tienda de aquí, pues por fin Elaya ha encontrado lo que quería, lo que a ella le gusta. De momento Irene y Íñigo todavía no se deciden, no han encontrado nada que les llame la atención. Elaya quiere comprar a Woody, de la película Toy Story. Y bueno, su amiguita, y bueno, vamos a aprovechar para comprar alguna chuche que otra también. Hoy es día de comer como podamos. Sartuko gara etxera edo ez? Baina galdetu zer den. Chicas y chicos, mirad el regalo de Laia. Woody. Sí, pero tenemos escondido, ¿verdad? Por aquí, lo tenemos escondido. Para que no nos roben. Lo tenemos aquí escondido. Bueno, chicas y chicos, os cuento un poquito. Estamos enfrente de la Casa del Terror. Han ido a hacer cola los mayores con su padre. Y nosotros pues vamos a dar una vueltita por aquí. Aquí está la Casa del Terror. Elaya os quiere enseñar su dibujito, o sea, su muñequito. A ver, lo que os iba a contar, esta es la Casa del Terror. Bueno, yo creo que hay como una hora o dos horas de cola. En todas las atracciones hay como una hora o dos horas de cola. Mirad este tren rápido, ¿veis ahí? Nos hubiese encantado montarnos ahí. Pero es que está imposible, ¿vale? Está todo súper imposible. Eso, las colas para montarse en las atracciones son tremendas. Y es una pena porque, bueno, pues nos hubiese gustado montarnos en más. Como es la primera vez que venimos, pues nada, estamos intentando, pues eso, a ver, pasear, observar, disfrutar. Y claro, es que no podemos perder el tiempo en hacer mucha cola. En estos momentos son las 5 menos cuarto, ¿vale? Que todavía nos queda tarde, porque nos vamos a quedar aquí hasta que cierren. Hoy el cierre es a las 11 de la noche, empieza la última actuación, ¿vale? Entonces todavía tenemos muchísimo tiempo. Ya hemos visto, o sea, lo que es ver, ya hemos estado en todas las atracciones y ahora nos quedaría para ver la zona de Walt Disney Studio. Que también lo pagamos, pero no sé si vamos a llegar a ir, ¿vale? Ahora ya nos estamos dejando llevar y bueno, pues un poquito eso, dejarnos llevar y hacer un poco lo que nos apetezca. Todavía los mayores quieren comprar su regalo de Disney, que todavía, eso, la única que ha comprado su regalito es el Ai. Había un montón de sillas de bebés por aquí y aquí resulta que hay una actuación de Mickey Mouse. ¡Ah, ve tu Mickey Mouse, cariño! El señor me ha dicho que ya se ha acabado la actuación de Mickey Mouse. ¡Qué pena! Pero al final, pues eso, tampoco podemos ver todas las actuaciones, estar en todos los sitios a la vez. Así que voy a seguir explorando por aquí con Elaya. Voy a ver si hay algún sitio de juegos para niños pequeños. Estamos eso, en la zona oeste. Y esta zona es enorme. Me recuerda mucho a PortAventura. Nosotros casi todos los años, antes de la pandemia, solíamos ir a PortAventura. Y me recuerda mucho allí, pero a ese lugar de PortAventura, la zona oeste. Pero os tengo que decir que esto es mucho más grande, ¿vale? Esto es como PortAventura, pero a lo bestia, ¿vale? A lo grande. Investigando por aquí, a ver qué cositas hay. Hemos vuelto al punto inicial.
más o menos, ¿vale? Ahí es donde está el castillo, ahí es donde empieza Fantasyland, creo. Y acabamos de venir de ahí, ¿vale? De la zona del oeste. O sea que ya hemos visitado las cinco zonas, que este parque está dividido en cinco zonas. Y parece que la gente se ha puesto aquí en las esquinas. Habrá una actuación. Bueno, el desfile está siendo espectacular, qué pasada, es súper bonito, la música, todos los personajes que están pasando y bueno, nos está encantando, ya podéis ver las caras de los niños, esas caritas lo dicen todo y hoy está saliendo un día redondo, nos está saliendo un día espectacular. ¡Ahí está!
Después de ver este súper desfile, vamos a la zona de las tiendas. Justo donde, por donde hemos entrado, la zona principal es una calle grande que está llena de tiendas. Bueno, mirad quién se ha quedado medio dormido en la silla de Laia. Y bueno, me he quedado yo con Íñigo para que descanse un ratito y los demás han ido de compras. Pero bueno, tampoco es que ha estado mucho tiempo tumbadito, pues nada, unos 10-15 minutos y bueno, ya nos hemos levantado y hemos ido a la zona de tiendas a ver si conseguimos comprar un regalito. Todavía Irene e Íñigo no se han decidido y no saben qué es lo que quieren comprar. Justo aquí ya estamos buscando al resto de la familia, que deben de estar por aquí. Goizeko tokian. Hemos vuelto a Discoveryland, que es por donde hemos empezado a visitar el parque de Disney, y nos hemos quedado con las ganas de montarnos en esta atracción. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es dividirnos en dos y el padre de las criaturas va con los mayores y yo con la peque a buscar otra atracción. Y eso, mientras los mayores están haciendo cola en Discoveryland para montarse en ese sitio, y Elaya y yo nos hemos ido a Fantasyland, a Dumbo, ¿vale? Nos hemos quedado con las ganas de montarnos en Dumbo. Y mirad, hemos hecho una hora de cola y mientras hacíamos cola ya han llegado los hermanos mayores y nos hemos montado todos los cuatro. Ahora vamos a ir a cenar. Hemos decidido que vamos a cenar en un bar o en un restaurante de Disney. Hemos encontrado un sitio de comida rápida. Estamos no sé, ¿en qué zona estamos? Yo creo que en Adventureland. Hemos salido ya de Fantasyland y nada, vamos a comer lo típico, un perrito caliente, hamburguesa. Bueno, están súper espaciados, tienen especias, curry y a los niños no les ha gustado casi nada. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, ya está bastante oscuro, ya es casi de noche y vamos a seguir montándonos en las atracciones. Nos hemos quedado con ganas de montarnos en la zona de los piratas. Ya son en torno a las 9:30 y bueno, seguimos buscando regalos en tiendas. Pero bueno, finalmente Irene y Íñigo no han encontrado así nada que les llame la atención y se han quedado sin su regalo. Pero bueno, todavía nos quedan días en París y si ven algo que les gusta en París, pues que lo compren en París. Y bueno, lo dicho, ya es de noche, estamos algo cansados, nos hemos sentado a descansar. Estamos esperando al desfile de cierre del parque, que debe de ser espectacular. Y bueno, mientras tanto, hemos intentado montarnos en alguna atracción más, pero qué va, estamos cansaditos y hemos decidido estar esperando al desfile final. Se hace un poco largo porque, claro, hasta las 11 menos 5 no empieza el desfile final y hemos estado como una hora y media pues de relax esperando y se nos ha hecho un poquito largo. Podría empezar el desfile un poquito antes, sobre las 10, 10 y media. Yo creo que está genial. Pero bueno, pues como es así el tema. Tamar. Egia da, eta Mikiren aurpegia ikusi Ah, duzu. bai. O sea, son las dos cosas. Bai. Venga, baja tu Iñigo etorri ona. Ikusten duzu zuzen.
Chicas y chicos, a partir de aquí he quitado toda la música. Tengo miedo de que me salte el copyright. Ya sabéis que, bueno, por derechos de autor no se pueden poner las canciones. Y de hecho, pues he dejado algún trocito ahí adelante con música que habéis escuchado. Tengo miedo de que YouTube me restrinja, me penalice el vídeo, lo que sea. Pero bueno, yo me voy a arriesgar. Pero eso sí, a partir de aquí ya he quitado todo el sonido. La música de Disney es maravillosa, es lo que te pone los pelos de punta. A mí por lo menos me emociona muchísimo, me he emocionado muchísimo a lo largo de todo el día escuchando la música. Yo es que soy de las que vivo intensamente, intensamente, me encanta y bueno, nos ha salido un día redondo, nos ha salido un día estupendo, buen tiempo, ni frío ni calor. Las actuaciones, bueno, hemos podido compaginar montarnos en las atracciones, poder ver algún espectáculo, los tiempos nos han salido fenomenal, nos hemos coordinado muy bien, mientras unos estaban montados en una atracción, yo hacía cola con el Aya para ver el desfile o para ver otra cosa y bueno, yo creo que le hemos sacado provecho a este día. No hemos podido ir a Disney Studio, que es la otra parte. Pagamos un poquito más la entrada y bueno, mi marido dijo, mira, por si acaso, por 50 euros más, paga un poquito más por si podemos ir a Disney Studio, pero no ha sido el caso, no nos ha dado tiempo. Obvio que en un día no se puede ver todo ni los dos parques, necesitas dos o tres días, pero yo creo que hemos tenido suficiente con un día hasta las 12 de la noche, suficiente, no vamos a repetir un segundo día, ya volveremos dentro de X años o dentro de unos cuantos años, porque yo creo que ya dos días seguidos... Yo he hablado con gente y hay gente que me dice que el segundo día hay veces que sobra cuando vas con niños pequeños porque te saturas mucho, ¿vale? Nosotros lo hemos vivido intensamente este día, lo hemos aprovechado a tope, suficiente, y mañana nos vamos a París, a la Torre Eiffel y al día siguiente volveremos a París para conocer otros sitios. Y nada, chicas y chicos, lo que siempre os digo,